El año 2020 ha sido un año muy duro para muchos españoles. El año 2021 va a ser un año mucho mejor. El gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Socialista hemos trabajado mucho para recuperar seguridad, para recuperar esperanza, para recuperar confianza en el futuro en la sociedad española. Tres son los grandes retos que tenemos para el año que entra. Para vencer al virus, Hemos puesto en marcha un plan de vacunación generalizada que comienza mañana, domingo, y que antes del verano habrá protegido a más de 20 millones de españoles. Para recuperar la economía y generar buenos empleos, hemos eh, aprobado el presupuesto más inversor de nuestra historia. Y para proteger a los más vulnerables, hemos instaurado el ingreso mínimo vital, hemos subido las pensiones, hemos extendido los ERTES. El gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Socialista hemos hecho nuestro trabajo, pero no basta con el trabajo del Partido Socialista. Las demás fuerzas políticas también deben colaborar, especialmente la oposición y especialmente el Partido Popular. El año 2021 tiene que ser el año de la política leal y no del partidismo. Necesitamos más política leal y menos partidismo. Necesitamos más entendimiento y menos confrontación. Necesitamos más lealtad y menos crispación. Esto es lo que esperamos del año 2021. Más lealtad exige que no se utilice el plan de vacunación para atacar al gobierno y para generar más inseguridad y más incertidumbre en la población española. Y es lo que se está haciendo en la Comunidad de Madrid. Más lealtad exige que no se utilicen los recursos de los presupuestos públicos para eh, expulsar, para despedir eh, profesores y, y para levantar hospitales sin médicos, sin enfermos y sin quirófanos, pero es lo que se está haciendo en la Comunidad de Madrid. Más lealtad exige que no se utilice el ingreso mínimo vital del Gobierno de España para en ...recortar las rentas de inserción de las comunidades autónomas... ...pero es lo que se está haciendo en la Comunidad de Madrid... ...que ha recortado hasta 7.000 beneficiarios en lo que va de año... ...y este ha sido un año muy duro... ...para el año 2021 necesitamos más política leal y menos partidismo... ...más entendimiento, más diálogo y menos confrontación... ...más lealtad y menos crispación... ...el Partido Socialista está en ello...